Bueno, quiero saber si se oye y si se ve bien. Respóndanme por el chat. Les cuento que en La Rioja no hay luz porque se cayó. Por favor, sacame los perritos. Se cayó una torre en la zona sur y hemos quedado sin luz. Bueno, se oye, se ve bien.
Ya estamos en vivo, dice Caro, sí. Somos 17. Por favor, va a quedar grabado de cualquier manera en el YouTube. A las 13 de hoy, el doctor Jaburek va a hablar de úlceras venosas. Es un tema al que él se dedica hace muchos años. Es muy claro. Pregunten, intercambien, hagan todo lo que hay que hacer, digamos, para aprender el tema este, que es un tema que lo van a ver, sobre todo si tratan personas de mayor edad. Se ve bien y se oye bien. Bueno, llegamos a 17. Están inscritos cerca de 35, así que faltan unos cuantos, ¿eh? Bueno, el tema de hoy es cáncer gástrico. Así que ya largamos, vamos a la primera diapo. Cualquier dificultad, por favor, comuníquense, porque sé que tampoco ando bien la internet. Bueno, vamos a ver hoy cáncer gástrico. La bibliografía es de Mariano Jiménez, Fundamentos para la Práctica Clínico-Quirúrgica y también experiencias y, bueno, su IDEMA, Academia Argentina de Cirugía, Academia Española de Cirugía, son datos que traemos. Recuerden siempre, los datos varían de acuerdo a las fuentes, de acuerdo al grupo de pacientes que estamos tratando. Entonces, para reafirmar el concepto de que lo que nosotros tenemos que poner atención, poner foco, es en la genética. En realidad, ¿para qué estudiamos? ¿Estudiamos para rendir? No, estudiamos para saber, porque el verdadero examen lo rendimos frente al paciente, frente a la vida. Por eso nuestra vida con propósito, nuestra vida con ganas, nuestra vida con entusiasmo, este tema de la genética lo tenemos que conocer. Entonces, yo les voy a leer y a comentar. Por supuesto que son temas que yo estoy aprendiendo, ¿eh? Lo siguiente. La acumulación de daños genómicos afectando funciones celulares esenciales, hace aparecer al cáncer gástrico. O sea, que hay daños a nivel genético que alteran las funciones celulares, dicho de una manera más simple. Esos daños son tales como la autosuficiencia de señales de crecimiento y escapes de señales de anticrecimiento. Dicho de otra manera, acelera, se multiplican y no hay un freno a eso. Eso es lo que estamos diciendo. Resistencia a la apoptosis. ¿Y qué es la apoptosis? La muerte celular. Después muchas células se multiplican mucho y algunas terminan muriendo porque no hay cómo reciban los nutrientes para que se mantengan. Existe un potencial de replicación sostenido, o sea que el tiempo de duplicación de las células es muy rápido y se produce la angiogénesis. Todo esto lleva a que haya un potencial invasivo y o metastásico. ¿Se comprende? O sea, que decir que un grupo de células se multiplican por su cuenta y no responden a ningún freno, generan el tumor, generan lo invasivo y generan las metástasis. Existen dos vías, la inestabilidad microsatelital y la inestabilidad cromosómica. La inestabilidad microsatelital se presenta en ciertas células
en que el número de bases repetidas de ADN en un microsatélite, secuencia de ADN corta y repetida, es diferente del número que se heredó. Es posible que la causa de la inestabilidad microsatelital sean errores que no se corrigen cuando se copia el ADN de una célula a otra célula. Inestabilidad microsatelital. Esta alteración se encuentra más a menudo en el cáncer colorrectal, estómago, endometrio. Pregunta de examen. ¿Sí? Así vamos afinando el conocimiento de la genética. En el futuro ustedes van a estar ocupándose de eso, ¿sí? Como que hoy mucha gente se ocupa de eso, pero es muy importante para que lo tengan en cuenta. Quizás saber si un cáncer tiene inestabilidad microsatelital ayude a planificar el tratamiento más eficaz. Bueno, el cáncer gástrico, desde el punto de vista de la incidencia, ocupa el segundo lugar entre las neoplasias digestivas. Lo que pasa es que el cáncer de colon le lleva muchas cabezas al cáncer gástrico. O sea que es mucho más frecuente el cáncer de colon, colon rectal o recto colónico, como quieran, ¿eh? O sea, pero el gástrico está en segundo lugar. En el sexto lugar de la economía, antecedido por los cánceres, pulmón, mama, colorrectal, próstata, vejiga. ¿Sí? De acuerdo a la fuente pueden tener una secuencia distinta, pero lo que nadie discute, que pulmón y mama son los primeros. Después sigue el colorrectal. En este caso dice que el sexto lugar corresponde al cáncer gástrico. Miren, Japón, Corea, China, Japón, Corea, China, o sea, allá en Oriente, hay 69 casos por cada 100.000 habitantes. Ahí están las tres banderas, Japón, Corea, China, 69 cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos hay 10 0.4 cada 100.000 habitantes. En África, en Asia, en Australia, Nueva Zelanda. Entonces, hasta acá hablamos de cáncer gástrico. Aquí vamos a decir cáncer gástrico no cardial. La incidencia y la mortalidad en la mayoría de los países han descendido en los últimos 50 años. Ayer hablábamos de cáncer de esófago y decíamos que había los dos tercios superiores, que era el cáncer espinocelular escamoso esofágico, CEEE. En cambio, el cáncer esófago cardial, CEA, era un adenocarcinoma que crecía de frecuencia. Y aquí tenemos que el cáncer gástrico no cardial disminuye de frecuencia, pero el cáncer gástrico cardial aumenta de frecuencia. ¿Tá? Para que no se les arme lío, es una pregunta de examen esta también, ¿eh? Entonces, el cáncer cardial aumenta de frecuencia. Y el cáncer gástrico no cardial desciende de frecuencia, ¿eh? Ahí tiene entonces un cáncer gástrico, aquí, que está en el antro píloro. ¿Esto qué va a dar? Un síndrome pilórico. Y fíjense aquí, este es el píloro y para allá está el duodeno. Aquí no hay compromiso. Mientras que de este lado está el tumor, pero para acá no, en general no pasa. La imagen radiológica tienen estas imágenes negativas y que llegan hasta acá. Entonces, cáncer gástrico, antropilórico, síndrome pilórico. El cáncer gástrico más frecuente en raza negra.
pobres y países en desarrollo. Fíjense, se repite muy parecido a lo que es el cáncer esofágico de tercio superior y medio. La ubicación cardial de los carcinomas gástricos ha aumentado en los países occidentales. Se relaciona con la riqueza. La ubicación cardial, ya vamos a ver la clasificación, aumenta. Y acá tenemos, desde la unión entre esófago y estómago, se divide en tres regiones. La región superior, que llega hasta casi 7 centímetros, corresponde al tipo 1, que es el carcinoma de esófago distal. Lo que correspondería al cardias puramente es la región tipo 2, carcinoma de cardias. Y después tenemos el carcinoma subcardial, que sería el tipo 3, que está marcado aquí en este lugar. Entonces, todo esto es el cáncer cardial, ¿sí? Entonces tenemos un alto, un medio y un bajo. Esto es lo que aumenta. Esto se relaciona con la riqueza. Esto se relaciona con Occidente. Aparece después de los 40 años, alcanza la mayor frecuencia en la séptima década. Nosotros tenemos pacientes operados de 30 años de edad. Más frecuente en varones, 1,5 a 1. En la ubicación cardial, la relación es 5 a 1. Entonces, el cáncer gástrico no cardial, 1.5 a 1. Y el cáncer gástrico cardial es 5 a 1. Ahí está, 5 a 1, ubicación cardial. Esta imagen, lo que quiero que ustedes registren es que el estómago tiene diversas capas musculares que son gruesas. Tiene una irrigación importante, como ya vamos a ver, y permite que esta cavidad se dilate tanto que entre uno de mis pacientes hay un señor que dice que come él solo un lechón entero. Imaginen lo que ustedes, la cantidad de comida, los litros de alimento que pueden entrar allí. Por eso que tiene varias capas. Y aquí miren qué interesante. Miran el gráfico, se dan cuenta que varón es celeste y este rosa diferente es mujer. Fíjense cómo el cáncer gástrico es más frecuente en varones. Si ahora miramos la estadística, entre 20 y 39 años hay predominio de varones 1.9 a 1.3. Entre 40 y 49 años, 11 a 4. Entre 50 y 59 años hay 36 a 12. O sea, 12 por 3 es 36. Entre los 60 y 69, 35 a 83, o sea, 83 a 35, o sea, sería dos veces. Entre 70 y 79, 73 y 158, dos veces. Más de 80, no llega a ser dos veces. Más en varones que en mujeres. Bueno, en los estudios del cáncer digestivo, generalmente hablamos de las 4 A. Acá encontramos las 8 A, reglas de las A. Entonces, adenocarcinoma, el 95%. Asia, máxima incidencia. Age, edad A, ¿sí? 70 años. Alimentación, nitratos. Hábito tabáquico, de nuevo el tabaco, anemia perniciosa, grupo sanguíneo A y an infection, o sea, an infection, una infección, Helicobacter pylori. Esto a los fines de que vamos teniendo herramientas para acordarnos en el momento de la evocación, ¿sí? Cuando ustedes tienen ahora
la percepción, luego la elaboración, la consolidación del conocimiento, luego viene la etapa de la evocación. Entonces, cuando rinden, tienen que evocar. Cuando están frente a un paciente, tienen que evocar. Entonces, estas 8A les va a servir. Creo que ayer les decía, no sé si a ustedes, que debajo del vidrio del escritorio del consultorio tenía las mnemotecnias para poder recordar todos los datos. Pero con el tiempo ya no hacen falta las mnemotecnias. Muy bien. Vamos a la embriología. En el segundo mes, el estómago corresponde al intestino anterior. Deriva del endodermo. Y en el segundo mes, gira, rota sobre su eje longitudinal. Eso hace que la cara izquierda del estómago se hace anterior. O sea, está así y hace así. ¿Sí? Gira así. Y la derecha se hace posterior. Por lo tanto, el nervio vago, décimo paracraneal, del lado izquierdo de esófago, desciende y queda anterior. Y el nervio vago derecho queda posterior. Y aquí lo tienen. Fíjense, el nervio vago derecho termina aquí atrás en el plexo solar. Y el nervio vago izquierdo termina en la cara anterior del estómago, ¿sí? Ahí miramos desde atrás. Este es el vago posterior. Miren cómo inerva el estómago acá. Y esta rama va al plexo celíaco o plexo solar. De modo que este ramo es lo que se relaciona, el ramo vagal del plexo solar, con los cuernos internos de los ganglios celíacos que están allí alrededor del tronco celíaco a nivel de la segunda vértebra lumbar. Acá está, ¿ven? Entonces, el nervio vago tiene este tronco que es posterior, era derecho en esófago y es posterior. Y de aquí viene una rama para el cuerno interno de este ganglio y otra rama para el cuerno interno de este ganglio. Estos dos ganglios están rodeando el plexo, perdón, al tronco celíaco, constituyen el plexo solar. Acá viene la rama del nervio esplácnico mayor, menor y más pequeño, así se llaman los tres ganglios. Los tres nervios que vienen al cuerno externo del ganglio, ¿eh? Muy bien. Y más abajo estaría el plexo mesentérico superior y abajo el plexo hipogástrico. Entonces, el tronco celíaco irriga el estómago, irriga el hígado, el vaso, ¿sí? O sea, los tres gigantes del compartimiento supramesocolónico están en relación al tronco celíaco, hígado, estómago y vaso. La arteria más grande para el estómago es la coronaria estomáquica y viene directamente del tronco celíaco. ¿Sí? Entonces, esto es el tronco celíaco. Esta es una angiografía con la técnica Seldinger, este es el catéter. Tronco celíaco que es corto y grueso y va la arteria hepática común, arteria hepática propia, arteria gastrodenal. Aquí la arteria coronaria estomáquica y esta la arteria esplénica. Entonces tronco celíaco y los tres gigantes del compartimento supramesocolónico. Y si ustedes se fijan, miren, la coronaria estomáquica es esta que está saliendo del tronco celíaco. Aquí sale así, da la vuelta por la curvatura menor y se anastomosa con la arteria pílorica e irrigan la curvatura menor. Aquí está la gastroepiploica derecha
que viene de la gastrodenal. Después está la gastroepiploica izquierda, que viene acá, y después siguen los vasos cortos. Esta gastroepiploica izquierda viene de la arteria esplénica y estos vasos cortos vienen del ilio esplénico. Así se constituye la irrigación gigante del estómago, ¿sí? La verdad que es muy interesante. Photos Search de España. Bueno, y acá tenemos la visión de más elementos vasculares, desde aorta, vena cava allá atrás, ¿sí? Este plano vascular, después el plano vascular propiamente visceral, ¿sí? Es muy importante considerar estos planos. Y este es el plano vascular retrogástrico. Miren lo que es el páncreas. Miren cómo es. Desde acá el tronco que va al bazo, la arteria esplénica, ¿eh? Miren aquel tronco que va hacia el hígado, ¿sí? Y la vena porta, mucho más grande. Bueno, este plano está por detrás del estómago. Cuando se hace la gastrectomía nivel 2, se saca cuerpo, cola de páncreas y todos los ganglios que están retropancreáticos, de tal manera que se ingresa a este otro plano, que es el plano retrogástrico. Bueno, nervios del plano retrogástrico, plexo solar, ya lo describimos recién. El nervio nemogástrico, cuernos internos, esplénico mayor, menor y más pequeño, cuernos externos. Más abajo, el plexo de la mesentérica superior. Bueno, vamos a anatomía patológica. Chicos, cuando les pregunten a ustedes qué histopatología tiene un cáncer digestivo, es el adenocarcinoma, salvo del tercio medio de esófago hacia arriba, salvo la región anal, ¿sí? Esos son los dos puntos donde los cánceres en general no son adenocarcinoma, pero de esófago, tercio distal y hasta el ano mismo, hay entonces preponderancia del adenocarcinoma. Y en ano, ustedes se acuerdan que se divide en el anodermo, la parte superior, se relaciona con el recto y la parte inferior se relaciona con la piel. Por lo tanto, la parte superior tendrá que ver con adenocarcinoma y la parte inferior con espinocelular. En las lesiones de ano, que son por HPV oncogénico, las lesiones son espinocelular, ¿sí? Entonces, cáncer gástrico, la mayoría son adenocarcinoma. Y si no, ¿qué son? Linfomas. Los cánceres gástricos son más frecuentes en varones. Recién lo vimos allí en la presentación, hasta con imágenes. Entre los 50 y los 70 años, el problema es la sal. Yo no entiendo la conducta humana muchas veces. A mi grupo familiar les insisto que la sal hace daño. Hay un trabajo de Chile, que en alguno de los Power está, donde se estudió efectos de la sal sobre la salud humana y se llegó a comparar cáncer gástrico, hipertensión ACV. Y el daño de la sal es muy alto. Entonces yo creo que, bueno, evidentemente las personas hipertensas no pueden consumir sal. Además de eso, los nitratos, que son inventos del hombre, en las aguas y bebidas, también contribuirían al cáncer gástrico, así como el alcohol y por supuesto el tabaco. ¿Quién nos manda a fumar? A esto se agrega en ciertos hábitos, por ejemplo, en la zona costera de Chile, Perú, se acostumbran los alimentos ahumados. Las clases socioeconómicas bajas. Y aquí vamos a esto que fue maravilloso. Marshall y Warren. Les cuento la historia. Marshall y Warren, yo estaba haciendo un curso en Buenos Aires con gente del Bonorino Udaondo. Y el profe que nos daba la instrucción, año 84, 84, muy entusiasmado, nos dio la noticia
que el cáncer gástrico y la úlcera gástrica, pero más la úlcera gástrica en ese momento, se relacionaba con una infección. Entonces se armó una discusión entre los que participábamos del curso en la que nosotros aseveramos que las úlceras se debían a aspirina, antiinflamatorios, que las úlceras se debían a estrés, a quemados, y no podíamos creer que se debería a una infección. Entonces, Marshall y Warren eran dos investigadores australianos y tenían un cultivo de Campylobacter pylórico. Después se terminó llamando Helicobacter pylori. Entonces, ¿qué hicieron los muchachos? Se hicieron una endoscopia los dos, tomaron biopsias, anatomía patológica, estómago normal. Después se tomaron el cultivo del Campylobacter pylórico, se hicieron endoscopia y vieron que tenían una gastritis. Entonces sacaron la muestra, vieron que había gastritis después de ingerir el Campylobacter pylórico. Tomaron antibióticos, desapareció la gastritis. Bueno, eso revolucionó la historia de las gastritis, úlceras, y después se aplicó al cáncer, ¿sí? Marshall y Warren, Australia. Entonces, infección por Helicobacter pylori, dieta, factores ambientales, se juntan estos elementos, llevan a la gastritis crónica activa, la gastritis crónica atrófica, metaplasia intestinal, displasia, adenocarcinoma. Si no se diagnostica precozmente, las posibilidades de curación son muy escasas. Por eso es tan importante que ante los síntomas digestivos altos, nosotros nos comprometamos a que el paciente se haga una endoscopia. La penetración en la pared del estómago se relaciona con la diseminación. En general, esta regla es válida para cualquier segmento del tubo digestivo. En la medida que hay mayor penetración, hay mayor diseminación. Entonces, penetración en la pared. Se denomina CGT, recuerden, CGT, Confederación General del Trabajo. Eso es como la gente registra a estas tres letras, CGT. Nosotros vamos a registrarlo como cáncer gástrico temprano. Se ubican en la mucosa y submucosa gástrica. Por eso decimos, el CGT es muco-submucoso. Muco-submucoso. ¿Sí? CGT, cáncer gástrico temprano. Y los avanzados invaden la capa muscular y la serosa. Estos tienen mayor cantidad de metástasis en los ganglios y también aparece metástasis a distancia e invasión de órganos vecinos. Entonces, CGT versus carcinoma avanzado de estómago. ¿Cómo llegan nuestros enfermos? Y nuestros enfermos vienen por una sensación de dispepsia, no les cae bien las comidas, no se sienten bien, se distienden, y esto hace que nosotros pidamos la endoscopia. Eso de dar a todo el mundo esas pastillas que están, esos comprimidos que están de propaganda, no está bien, en el sentido de que hay que investigar por qué está sucediendo eso. Después le darán, si quieren, esos medicamentos. Pero cuidado con el consumo masivo e indiscriminado de medicamentos, ¿sí? La automedicación. Tenemos que tener conciencia que nosotros tenemos que investigar el porqué. Les tengo una imagen de eso, re bonita, ¿eh? Entonces, acá está
Proelpladex. ¿Qué es Proelpladex? Es la mnemotecnia para recordar en CGT, cáncer gástrico temprano, protuyente, elevado, plano, deprimido o hundido y excavado. Estas son las variantes de CGT y a su vez a todas estas variantes se les da un número y una letra. Así el tipo 1 protuyente, el tipo 2A es el elevado, el tipo 2B plano, el tipo 2C hundido o deprimido y el tipo 3 excavado. Y después existe la combinación de estas presentaciones. Y esa combinación, la más frecuente es el 12, el deprimido, más 3, que sería excavado. Entonces, ¿cómo es eso? Es una excavación así y después se hunde un poco más y entonces eso es el 12 más 3. Entonces, en endoscopía ponen, es un CGT 12 más 3. Y usted dice, ¿qué? Bueno, justamente, aquí tienen la explicación, 12 más 3, ¿sí? Proelpladex, Proelpladex, Proelpladex. Miren, aquí tienen el 12 más 3, que es la variante más temprana. Esto es de la Sociedad Japonesa de Gastroenterología y Endoscopía. Y miren el dato interesante. La supervivencia a los 5 años en CGT es del 90%. Una de las pacientes que nosotros operamos con un CGT, que fue la modalidad elevada, hicimos una gastrectomía total, la enferma evolucionó bien. Al poco tiempo, un año y medio, hizo un cáncer de mama. Se operó del cáncer de mama. Fíjense, ya tenía dos cánceres. Y a los 5 años hizo un cáncer de páncreas. ¿Qué habrá habido en la genética de esa paciente que se relacione con cáncer gástrico de mama y de páncreas? Es probable que entre mama y páncreas está el BCRA2, que es concomitante para mama y para páncreas. Proestómago, ¿se acuerdan la alteración de los microsatélites? Entonces, una paciente que en 5 años hizo 3 cánceres y se murió, ¿no? Con el cáncer de páncreas se murió. El cáncer de mama le hubiera dado mayor expectativa, ¿sí? Pero nosotros descubrimos el CGT. Muy bien, si ahora vemos la realidad de la mucosa gástrica desde la superficie, veremos que hay, según Yamada, 1966, otro japonés, los pólipos pueden presentarse en forma de montículo, aquí lo tenemos, en forma sésil, con una base ancha, subpediculada apenas insinúa la cintura, y aquí la forma pediculada, donde ya está hecha perfectamente la cintura esta, con un buen pedículo. Yamada, 1966, Japón. Sigamos. Bueno, aquí adenocarcinoma, ¿sí? Papilar, tubular, mucinoso, en anillo de sello que suele ser muy agresivo, ¿sí? Según la OMS. Muy bien, entonces ahora vamos a otra clasificación que es de Bormann. El ulcerante polipoideo con diseminación superficial, con diseminación en el espesor de toda la pared y carcinoma muy avanzado. Entonces, el tipo 1, todo esto viene porque los endoscopistas por ahí nos informan con letras y siglas. Por eso doy toda esta explicación. El tipo 1 sería el polipoideo, el tipo 2 el ulcerado, el tipo 3 ulcerado infiltrante y el tipo 4 el infiltrante linitis plástica. Bormann. Aquí miren, ha invadido toda la pared, todo el espesor del estómago.
Esto es un síndrome pilórico que tenía el paciente. El paciente tenía 30 años de edad. ¿Qué era lo distinto de este paciente? No había antecedentes familiares, pero se dedicaba desde muy joven a colocar pisos de plástico y aspiraba el cemento Fana, no sé cómo se llamará, todos los días. Diseminación, la vía linfática, hemática. En este caso se agrega la vía transperitoneal y por supuesto después también habrá combinaciones de la diseminación. Entonces, si ahora nos ubicamos en un ganglio, ahora estamos en un ganglio y miramos el estómago, si hay un CGT, muy pocas posibilidades de recibir una metástasis, 2 a 5%. En cambio, si ya invade la submucosa que estaría dentro del CGT, es del 11 al 20% de recibir metástasis. Y si es un avanzado, el 90% tiene metástasis. Entonces, la vía linfática, ¿dónde va? Y va a los pedículos, ahí están los ganglios y tienen el nombre de los pedículos. Pero aquí vamos a agregar la variante del conducto torácico y el ganglio supraclavicular izquierdo, ganglio de Virchow. Entonces usted sistemáticamente, el paciente tiene síntomas digestivos, busquen el Virchow, ¿sí? Entonces los pedículos en relación a los ganglios, ¿sí? Aquí tienen, por ejemplo, ganglios de la coronaria estomáquica, ganglios de la pilórica, ganglios del pedículo hepático, ganglios de la gastrodenal, subpilóricos, de la gastroepiploica, ganglios esplénicos, así pueden saber. Y por detrás de esto están los ganglios retopancreáticos, que sería el plano posterior. En la cirugía, la gastrectomía 1 es sacar el estómago y reconstruir. La gastrectomía ampliada de nivel 2 incluye la pancreatectomía corporocaudal. Aquí el estómago está elevado, reclinado hacia arriba, ¿sí? Y se ven entonces los ganglios del nivel 2, que son los ganglios pancreáticos. Y hay ganglios retropancreáticos. Entonces, al hacer la pancreatectomía a esta altura distal, estamos sacando todos los ganglios de ese lugar. Bueno, entonces, en principio, cuatro pedículos para los ganglios y después todas las otras variantes. Todo esto va hacia la cisterna de Peckett que está en a nivel de la segunda vértebra lumbar. En la segunda vértebra lumbar está el tronco celíaco, está el páncreas, está el plexo solar, está la cisterna de Peckett o cisterna del Kilo, segunda vértebra lumbar. En la cuarta vértebra dorsal está el cayado aórtico. ¿Sí? La división de la tráquea. Entonces, en el plano entre la cuarta dorsal y la unión del mango con el cuerpo del esternón, hay un plano que divide el mediastino anterior en superior e inferior. ¿Sí? Entonces, registremos. En tórax, cuarta dorsal. En abdomen, segunda lumbar. ¿Sí? Para relacionar el tema vértebras en cuanto a su nivel y los órganos que corresponden. Ganglio de Virchow, supraclavicular izquierdo. A veces está un poquito más afuera, ¿eh? Acá, a esa altura. Muy bien. La desembocadura en el confluente yugulo-subclavio del conducto torácico. Bueno, y la vía hemática va al hígado, pulmón y otras localizaciones más distantes. La vía transperitoneal va a órganos vecinos, va al abdomen, va a la pelvis y allí produce el tumor de Krukenberg sobre los ovarios. Muy bien, entonces empezamos con otro capítulo que es la clínica. Síntomas. El cáncer gástrico comienza como una pequeña lesión
Y en ese caso puede llegar a ser curable. La única manera de disminuir la mortalidad de la enfermedad es el diagnóstico precoz. Insistimos en esto. Debe proscribirse la prescripción rutinaria de tratamientos sintomáticos carentes de certificación diagnóstica. O sea, tenemos que saber qué estamos tratando. Recordar la necesidad de descartar la neoplasia gástrica. Por lo tanto, hay que elevar el índice de sospecha. Por eso tenemos que ser sabuesos cuando estamos con el paciente. Hay que investigar, hay que pensar, hay que sospechar y pasar al acto inmediatamente y pedir el estudio que corresponda. Así sabremos que ese paciente que recibe el té curativo que le dio la curandera, la medicación que fue sintomática, el señor que, bueno, vecino, que le dijo que a él le había hecho bien, o si no, el médico de la ambulancia, sí, porque no puede hacer otra cosa, lo calma y después que vaya a hacerse los estudios. Pero nosotros no podemos perder ese lugar. Tenemos que ser sabuesos. Tenemos que buscar la causa. No nos podemos quedar con la medicación sintomática. La gente se resiste. Nosotros tenemos que insistir. Tenemos que educar a nuestros pacientes. Tenemos que educarnos entre nosotros para que no demos medicación sintomática y nos quedemos en eso, sino que vayamos a ver cuál es la causa. De acuerdo al tamaño de la ubicación, son los síntomas. Los pacientes presentan sensación de plenitud, o sea, le cayó mal la comida. Debe ser el hígado. El hígado tiene fama nada más, pobrecito, pero el parénquima hepático se enferma poco. Lo que se enferma es la vesícula, pero el estómago también se enferma. Hay mayor frecuencia y persistencia de esa plenitud gástrica. Puede aparecer hasta anorexia selectiva a la carne. Puede aparecer síntomas relacionados con la úlcera. Entonces, chicos, cuando un paciente tiene anorexia selectiva a la carne, seguramente el cáncer es avanzado. Pero nosotros no podemos dejar pasar la oportunidad que nos da el paciente y hacer la endoscopia. Y acá, pregunta de examen. Si la ubicación del cáncer es el cardias, el síntoma que nos dará será la disfagia, también la anemia. Si se ubica en el techo gástrico, tendremos la anemia. El cáncer crece tranquilo allí en el techo gástrico, se expande. El síntoma es la anemia. Entonces, sí es la anemia, pero ¿por qué le damos el medicamento con hierro? Lo que tenemos que hacer es la endoscopía. Desde ya les digo que anemia es igual a cáncer gástrico y cáncer de ciego. No podemos no hacer la endoscopía digestiva alta y la endoscopía baja. Cáncer de techo, anemia. Cáncer de ciego, anemia. Endoscopía alta, endoscopía baja. Síndrome pilórico. Cáncer ubicado en la salida del estómago. Cáncer de cuerpo puede crecer tranquilamente porque el estómago se agranda y el cáncer sigue creciendo y el paciente tiene anorexia, adelgazamiento, astenia y anemia. Por lo tanto, hay que hacer la endoscopia. Entonces, este esquema, pregunta de examen, ¿sí? Hay que tenerlo presente. Ustedes se acuerdan de cuando hablamos del viaje del cálculo. De acuerdo a donde estaba, eran los síntomas. Acá también, de acuerdo a donde está el cáncer, son los síntomas. Melena, la hemorragia digestiva, hay que investigarlo.
No nos podemos quedar con la medicación sintomática. Hay que investigar la causa. Al examen físico puede que no encontremos nada o puede que encontremos una masa palpable en epigastrio. En ese caso, es muy probable que el cáncer sea inoperable. Ojo, puede haber un linfoma que puede presentar una masa epigástrica gigante y sin embargo no tiene mayores síntomas. Puede haber hepatomegalia relacionado con las metástasis. Se puede buscar el ganglio de Virchow en el cuello, o sea, buscarlo siempre. También el esófago puede dar ganglio en el espacio supraclavicular izquierdo, por detrás del esternocleidomastoideo y por delante del trapecio. Se hace el tacto rectal para ver que hay una especie como de escaloncito. Si es cuando llegamos al fondo de saco de Douglas, ahí se siente que hay siembra peritoneal. La neoplasia está en el fondo de saco de Douglas. Y la otra situación es que al examen ginecológico lo que tenemos es aumento de los ovarios, tumor de Krukenberg. Entonces, los cánceres gástricos proximales producen disfagia. Recuerden ustedes que los cánceres de cardia están en aumento, los otros están disminuyendo. El estilo occidental hace que aumenten esos cánceres. Disfagia, ahí va, Esto para tratar de consolidar lo que hemos dicho, Los cánceres gástricos distales producen síndrome pilórico. Ahí está, ¿ven? Miren, el estómago aumentado de tamaño. Fíjense el espacio entre las manos. Cáncer gástrico pilórico y ahí está el cáncer que ha llegado a la serosa. De esta mano derecha, a ver. Esta mano está apretando aquí. La foto esta, para que se oriente, está tomado desde la cabecera del paciente. O sea que allá están los pies y acá está la cabeza del paciente. Entonces todo esto está súper dilatado. Con esta mano estamos llevando el estómago para allá. Acá lo estamos bajando y acá está el tumor. Pilórico. Cáncer gástrico pilórico. Lo de hecho gástrico, anemia. Insistí con la palabra anemia. ¿Sí? Ahí va, anemia. Curvatura mayor y menor, anemia. Adelgazamiento, anorexia. Plenitud gástrica. ¿Sí? Cuerpo gástrico. Y insistimos entonces con la palabra anemia y melena. Dolor epigástrico, dolor transfixiante, dolor lumbar, dolor en hipocondrio derecho, dolor torácico. Se le puede doler la boca del estómago, el epigastrio, dolor que penetra y llega a la espalda, dolor lumbar, dolor en hipocondrio derecho, que es muy común, siempre pensamos en vías biliares, pero hay que pensar también en cáncer gástrico. Y cuando el cáncer está relacionado con el cardia, el paciente puede tener dolor torácico. Entonces, los nervios vagos, los ganglios semilunares, mesentéricos superiores, el plexo solar. Fíjense la cantidad de elementos nerviosos que invade el cáncer gástrico, como el cáncer del cuerpo del páncreas. ¿Se acuerdan que era 70-20-10, 70 cabeza, 20 cuerpo y 10% la frecuencia de cáncer de páncreas de acuerdo a las regiones? Pero el cáncer de cuerpo invade el plexo solar y produce un dolor transfixiante, permanente, terrible, a nivel de la segunda vértebra lumbar. Así que no me vengan con tratamiento, con masoterapia, radiofrecuencia y no sé cuánta cosa, masajes. Hay que investigar. Tienen que ser sabuesos. En el tratamiento, el 70% de las resecciones tienen positivos los ganglios. ¿Por qué? Por la tardanza en el diagnóstico.
todos los pacientes son explorables. Digamos esto como regla general, por supuesto hay excepciones. Habrá pacientes cardiópatas, con EPOC, con diabetes descontrolada, con un lupus eritematoso y además de eso tuvo una cirugía de cambio de válvulas y está anticoagulado y tuvo una ACV y ahora hace un cáncer gástrico. Por supuesto, cada paciente hay que analizar no solo lo que ocurre con su estómago, sino el entorno en el que está. Y no podemos poner en serie los pacientes, a ver, cáncer gástrico, gastrectomía para todo el mundo. No, no, no. Hay que ver cada paciente, hay que personalizar los tratamientos. Hay que personalizar los tratamientos. Entonces los tumores son explorables, pueden ser resecables, hasta donde vemos resecables, o irresecables. El tratamiento puede ser paliativo o curativo. Y hoy la neoadyuvancia está prometiendo resultados. En cuanto a las secuelas, esofagitis por reflujo. Uno de mis pacientes tuvo tan, pero tan importante esofagitis por reflujo que no podía comer. Le hicimos varias endoscopías y el resultado fue una esofagitis terrible. El final de este paciente fue muy duro y el paciente se suicidó. Por supuesto, el suicidio es igual la historia personal más el ecosistema, ¿sí? En este caso era el vínculo con su esófago, que fue terrible, ¿no? Sinceramente, todavía tengo la vivencia emocional que me produjo este paciente. Además, los pacientes pueden tener diarrea, y la diarrea se relaciona con la ausencia de estómago. Sensación de plenitud gástrica, aunque no tengan el estómago. Puede haber anemia, hipocalcemia, puede haber hipopotasemia. Y como también se altera el metabolismo del calcio, puede haber fracturas óseas. De manos del cirujano, el paciente pasa al oncólogo. Pero el paciente está muy adherido a su médico, que es el cirujano. Siempre vuelve. Todo lo quiere consultar con el cirujano. ¿Por qué? Porque el cirujano es su médico. Y es un médico de confianza. Por eso la indicación de la quimioterapia, radioterapia, lo que vayan a hacer, debe ser conocida por el cirujano. Y el cirujano debe participar del comité de tumores y acompañar al paciente. Finalmente vamos a hacer un raconto de la palabra linfoma. Si decíamos que el 95% era adenocarcinoma, el 5% de los cánceres gástricos es linfoma. El adenocarcinoma gástrico entonces es el más frecuente, 95%. El linfoma es el segundo en frecuencia, 5% de los tumores gástricos. Dentro de los linfomas gástricos, el más frecuente es el linfoma MALT. Linfoma MALT. Tejido vecino a la mucosa. El linfoma MALT afecta al estómago y otros órganos del tubo digestivo. Es el acrónimo de tejido linfoide asociado a mucosas, ¿eh? Los linfomas MALT pueden estar constituidos por linfocitos de tipo B, el linfoma MALT, y linfocitos de tipo T. Los linfomas MALT generalmente son de bajo grado, poco malignos. Excepcionalmente pueden progresar a linfomas de alto grado, que son más malignos. Los linfomas MALT aparecen en personas infectadas por Helicobacter pylori. La bacteria produce la gastritis, como ya decíamos, de Marshall y Warren, con abundantes folículos linfoides. Y sobre estos folículos linfoides, ahí se desarrolla el linfoma MALT. Las células malignas terminan infiltrando las glándulas del estómago.
Se lo clasifica según Ann Arbor. Lo tienen en los dos libros a esto. Similares características al adenocarcinoma, pero hay una diferencia. O sea, hay dolor, pérdida de peso. Es el gran tumor palpable que hay en los linfomas. En el 50% de los casos se encuentra una masa palpable en epigastrio. Si fuera por un adenocarcinoma, es de muy mala espina, porque es un carcinoma avanzado. Hay poca relación entre el tamaño del tumor que se palpa y los síntomas. El linfoma. La endoscopía y biopsia no siempre hacen el diagnóstico. ¿Por qué? Porque esto se desarrolla no a partir de la mucosa, como es el cáncer gástrico. CGT, cáncer gástrico temprano, está ahí en la mucosa, en la submucosa. En cambio, esto se desarrolla debajo de la mucosa. Entonces, ustedes ven, se dan cuenta por tomografía, por ecografía, por la palpación, hay un tumor gástrico. Pero ustedes hacen la endoscopia y la mucosa, la miran, está bárbara. Entonces, donde sospechan que está el tumor, que seguramente al inflar el estómago, después de colocar antiespasmódico, es la zona que no se distiende. Ahí tienen que hacer biopsia sobre biopsia, es decir, tomar, supongamos aquí, la pintura, el revoque fino, sí, toman la biopsia. La biopsia que sigue, cada biopsia tiene aproximadamente 3 a 4 milímetros. Profundizan donde han tomado la primera biopsia y se meten adentro y hacen otra biopsia. Entonces eso se llama biopsia sobre biopsia, para llegar entonces al linfoma. Aquí una úlcera por linfoma. Se dan cuenta que todo esto es tumor. O sea, lo más pancho, el linfoma evoluciona. Y nosotros nos damos una sorpresa de una gran masa. Por eso que también en el consultorio, en la guardia, hay que palpar. Estas herramientas son mejores que la tomografía. Los ojos están puestos en las manos. Bueno, y así terminamos con cáncer gástrico. Vamos a seguir. Hoy es viernes. El martes seguiremos con cáncer de colon. Y hoy a las 13 el doctor Chaurek va a presentar úlceras venosas por MIT. Yo ya les dejé el link para que ustedes se conecten. Sigo ahora con el chat a ver que nos comuniquemos. Bueno. Dice, ¿se puede tener una depresión psíquica a partir de una patología intestinal por afectación del plexo solar? Bueno, ¿quién es? Jorge Vila Named. No solo que esto es probable, Jorge. Miren, chicos, se está estudiando la problemática de la microbiota intestinal. Miren qué interesante, la serotonina que hay en el cuerpo se produce a nivel intestinal y se relaciona con las bacterias. La dopamina también se produce en el intestino. Y así una cantidad de neurotransmisores se relacionan con la microbiota intestinal. Ahora, ¿por qué aparece el cáncer? Y bueno, estará la genética, estará lo que decíamos acerca de lo que ocurre con nuestro entorno, con los tóxicos, con el tabaco, etc. Pero también se tiene que relacionar esto con la microbiota. ¿Por qué? Y porque se ha visto que en el estudio de los bacteroidetes y firmicutes, así se llaman las bacterias en los últimos estudios de la microbiota. Miren que no hablamos de flora bacteriana, sino de microbiota. Y hablamos de ambioma,
tenemos cerca de 2 kilos de bacterias. Entonces, ¿habría relación entre lo que pasa en el aparato digestivo y lo que pasa en nuestro ánimo, lo que sucede en nuestra depresión? Por supuesto que todo esto está en investigación. Entonces, si nosotros tenemos el neumogástrico, pavada de nervio, décimo par craneal, agujero rasgado posterior, con la yugular interna, 9, 10, 11, prosofaringe, neumogástrico y espinal, y van allá al cerebro y dan la información aferente de lo que está pasando en nuestro tubo digestivo, en lo que está pasando en nuestro cuerpo, es muy probable que se altere la fabricación de los neurotransmisores, y es muy probable que el neumogástrico esté captando que algo no está bien y el neumogástrico esté llevando la información y el cerebro esté reaccionando, ¿cómo? Con una depresión. Por supuesto, todo esto es un planteo de acuerdo a los últimos datos que hay acerca de microbiota cáncer. Cuidado, quiero decir que la existencia de los neurotransmisores no solo se relacionan con el aparato digestivo, también hay fabricación de neurotransmisores en el cerebro. Pero la sorpresa es que mucha de la serotonina se fabrica ahí, en el tubo digestivo. ¿Sí? Bueno, Ornella Manera, ¿puede haber metástasis ganglionar o a distancia solo con invasión de mucosa? Sí, allí decíamos que el porcentaje era muy bajo en el CGT de mucosa y en el cuando había mucosa, llegaba al 10%. ¿Sí? ¿Está, Ornella? Entonces puede haber metástasis ganglionar, pero es muy poco frecuente. Lo ideal es descubrirlo en estadio de CGT. Agustina Martínez. Y la escala de Bauman, profe, no, Bormann dije, también sirve para el pronóstico. Sí, claro, pero Bauman, yo lo tengo como un sociólogo de origen polaco que murió hace poco. Sigmund Bauman, maestrísimo. Compren algún librito de este Sigmund Bauman, se van a extasiar, porque es hipercrítico en esta sociedad. Lo que creo, Agustina, que has querido poner, Bormann, ¿sí? Pero mira, Agustina, te lo agradezco, porque yo soy un fanático, seguidor de este Sigmund Bauman. Muy bien. Agustina Martínez, ¿cuáles son los pólipos? Esperen un poquito que se me ha puesto aquí un mensaje. ¿Cuáles son los pólipos que son preneoplásicos? En general la sospecha tiene que estar siempre, pero las lesiones sesiles, o sea que no tienen cuello, que no tienen cintura, son para pensar en cáncer. Y el pólipo adenomatoso es el que se relaciona con cáncer. En cambio, en colon tenemos una distancia entre el pólipo hiperplásico, que es benigno, y el pólipo adenomatoso, que es potencialmente maligno. ¿Está? Listo, Agustina. Bueno, pregunten más cosas. Están quedando 23 sobrevivientes al cáncer gástrico. Usuarios simultáneos 24. Yo espero que les haya gustado la clase de hoy. Trato de ser lo más sintético y claro posible. Pero bueno, el camino es de ustedes. Bueno, chicos, si no hay preguntas, aquí me están llamando el director de carrera de la Facultad de Medicina. Pero no de la Facultad de Medicina de Córdoba, sino de La Rioja.
Hay mucha turbulencia. Fíjense, hoy han estado sin luz. Y hay lugares donde no hay internet y no tienen medios para conectarse. Bueno, chicos, arriba con una vida con propósito, con sentido. Sin esfuerzo no hay resultados. Vamos para adelante. Nos juntamos el martes con cáncer de colon. Hoy, doctor Yauré, úlceras venosas. Mucha suerte, cuídense. Cuídense el fin de semana, ¿eh? Bueno, gracias, Cristian. Sí, es lo que trato siempre, de que sean ilustrativas y que lleguen a todos. Bueno, Claudio, mucha suerte. Hola, Caro, ¿cómo estás? Sí, mucha suerte, Ornella. Gracias, Florencia. Oh, Florencia, te has podido conectar. Carolina, muy bien, saludo a tu mamá. Calderazzi, ah, de La Rioja. Mucha suerte, nos vemos. Cuídense mucho, miren, en la zona que estoy yo, que es el sur de la provincia de Córdoba, hoy he tenido que viajar, estamos en una situación de rebrote. Así que cuídense mucho, chicos, ¿eh? Buen fin de semana a todos, Gustavo. Muy bien, nos retiramos entonces.